Nos encontramos hoy nuevamente en una sesión del aula 1 de teoría económica. Hoy vamos a terminar con la sesión anterior en la que os comentaba de dónde venía y de dónde, cuál era la vinculación que había entre las curvas de indiferencia y la recta de balance de la situación presupuestaria con la curva de demanda de los consumidores. Si os acordáis, ayer yo os había dibujado en un esquema de 4 fases lo que era la integración entre la superación de indiferencia, que mostraba o que presentaba niveles de combinaciones de bienes de X e Y que eran igualmente satisfactorios para cada persona. Cuanto más alejados estemos del origen, mayor nivel de satisfacción dan las curvas de indiferencia a las personas. Y esto que teníamos aquí era la restricción presupuestaria recta de balance. Os había comentado que para determinar la curva de demanda de un bien, lo que teníamos que hacer era variaciones en los niveles de precios. Estableciendo los niveles de precios, suponiendo que P de X, su 1, es mayor que P de X, el denominador así mayor nos hacía que la recta base se desplazase hacia el centro, y en este caso P de X sub 2 es mayor que P de X sub 1, y ocurriría lo mismo. Pues muy bien, llegando a esta interrelación, vemos que un P de X mayor nos daría una cantidad de consumo en el bien X que viene representada aquí, que es inferior a la de un precio inferior y evidentemente a la de un precio mucho más bajo, ¿no? Vemos que el esquema se corresponde exactamente. Muy bien, una vez tenemos dibujada la curva de demanda, es una curva de demanda con pendiente negativa, que es descendente, que implica que a mayor nivel de precios, menos ganas tenemos de consumir ese tipo de productos. Y cuanto más bajo el precio, mayor es la satisfacción y las ganas que tenemos de consumir ese determinado producto. Bueno, pues la curva de demanda es una función de los niveles de renta, los precios de ese producto, precios de otros productos y los gustos. Cuando lo que varía es el precio del producto, como vemos aquí, lo que se produce son desplazamientos o movimientos a lo largo de la curva de demanda. Cuando varían cualquiera de los otros tres elementos, como puede ser la renta, los precios de los otros productos y los gustos, lo que se produce son desplazamientos de la curva de demanda. Hacia arriba y a la derecha serían incrementos en la cantidad que se desea demandar y hacia abajo y a la izquierda serían disminuciones. Pues muy bien, cuando aumenta la renta y los gustos o los precios de productos sustitutivos, la curva de demanda se desplaza de la derecha y hacia arriba, con lo que tenemos más ganas por consumir ese tipo de productos. De ahí que sea tan importante el mantener los niveles de renta en unos niveles que permitan que se produzca consumo, puesto que, como veremos en los temas de macroeconomía, el consumo privado es una de las variables que hace que una economía se desarrolle. Luego, todas las políticas económicas y políticas fiscales que tiendan a reducir la renta, como veremos luego, lo que hacen es detraer capacidad de consumo y detraer posibilidades de que la gente consuma y demande ese tipo de productos. Análogamente, un desplazamiento hacia la izquierda y hacia abajo implicaría menos cantidad de demanda de ese producto. Y esto se produce cuando disminuye los niveles de renta, los gustos por esos productos disminuyen o los precios de otros productos son complementarios. O sea, los productos cuyos precios suben son complementarios. Un ejemplo de producto complementario puede ser la taza y el plato. Sustitutivos, el que se pone siempre es la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Si una persona se toma Cuba Libres con Pepsi-Cola y el precio de la Coca-Cola sube, pues le mandará más Pepsi-Cola y reducirá la cantidad de Coca-Cola y al revés. En cambio, si aumenta el precio de un producto complementario que se consume a la misma vez que el producto que estamos analizando, pues lo que implicaría sería una detracción del volumen de consumo o de demanda de ese propio producto. Bueno, pues como os digo, importante conocer que una función de demanda es función de la renta de las personas, de los precios del producto, de los precios de otros productos, porque influye de forma directa o indirecta en el consumo de ese producto que estamos analizando y los gustos. Con esto veríamos la primera parte de lo que sería la economía de mercado de cualquier sistema económico, y a partir de la siguiente sala, pues en la siguiente sesión, lo que intentaremos es analizar la parte de la oferta, lo que sería el funcionamiento de las decisiones de las empresas.
Esperando que os haya parecido interesante y no haberos aburrido mucho, me despido de todos vosotros. Muchas gracias.